Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros para el programa SBA 101. Mi nombre es Lisette Gabriel y yo soy bibliotecaria en el Departamento de Negocios y Economía en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Nuestros invitados para el programa son César Estrada y Beatriz Deves del Small Business Administration. En esta presentación de Small Business Administration, SBA, se cubrirá el sitio de la organización y información sobre los programas y servicios que ofrecen. Durante el programa, si tienen preguntas, por favor póngalas en el chat y al final las vamos a contestar. Y ahora le paso la presentación a César y Beatriz. Muchas gracias, Lisette. Gracias por acompañarnos. La plataforma es de Beatriz. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Ahora vamos a presentar nuestra plataforma del SBA, de la Administración de Pequeños Negocios. Y en esta ocasión queremos darles la oportunidad de que conozcan más nuestro sitio de web, nuestra red de web, para que ustedes puedan navegar todos los recursos que están disponibles para que ustedes puedan tomar ventaja de todos los servicios que están otra vez disponibles para ustedes. Vamos a compartirles aquí. Les estamos compartiendo nuestro webpage, nuestra página de red. Y primeramente les quiero compartir que nuestro área de servicio es el condado de Ventura, Santa Bárbara, todo el condado de Los Ángeles, hasta Claremont, Pomona. Entonces, nuestro área de servicio es muy grande, pero nosotros cubrimos todos esos áreas y la información que les vamos a compartir es información que está en nuestro área de servicio. Quiero dar el ejemplo aquí, que pueden encontrar nuestra información donde está la oficina del Distrito de Los Ángeles localizada. Esa es la dirección y un poco de información acerca de nosotros. En la parte, en esta parte donde dice Resource Guide, está nuestro el link, el enlace para nuestro guía de recursos nacional y también nuestra información acerca de nuestros compañeros que son compañeros de recursos. Y vamos a explicar un poco más de ellos a continuación. Quiero mostrarles aquí nuestro calendario de eventos para los diferentes meses como mayo, junio, julio. Aquí pueden ver diferentes eventos que vienen próximamente. Y se pueden registrar usando Eventbrite. Se tienen que registrar usando Eventbrite. La semana que entra vamos a hacer presentaciones. El joven César, mi compañero César Estrada y yo vamos a tener más eventos como recursos del SBA y vamos a tener invitados en especial. A las 11 de la mañana lo presentamos en español y a las 2 de la tarde lo presentamos en inglés. Entonces, si quieren tomar ventaja de estas oportunidades, por favor, usen Eventbrite y regístrense, por favor. O si conocen a alguien, por favor, compártenles esta información. Es una información que les puede ayudar en las diferentes etapas negocio o su, you know, su jornada que quizás quieren tomar en empezar un pequeño negocio. Otra vez van a ser a la semana que entra, por favor, y por los próximos meses también en diferentes temas. Vamos a tener eventos en diferentes temas. Sobre eso, le paso al señor César Estrada para que comparta más información con ustedes. Gracias, Beatriz. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Les damos gracias a la Biblioteca de Los Ángeles que nos invitó a traer estas presentaciones a ustedes en español.
unas cosas que queremos enseñarles sobre nuestro sitio de web, que sea, aquí es sba.gov, que si usted mira en la pantalla, aquí arriba hay dos opciones. Se puede SBA en español, esta página se puede hacer completamente en español, que le voy a enseñar ahorita, se puede hacer en dos formas, y la otra forma es aquí que dice cambiar lenguaje, por si otro lenguaje, hay gente que lo dice, hay todos estos idiomas, lo podemos cambiar nuestras páginas, en francés, en chino, Bulgarian, Albanian, pero más nosotros nos vamos a concentrar en español ahorita, porque vamos a hacer la presentación en Spanish, en español. So voy a poner clic Spanish y todo se va a poner aquí en español, oficina del Distrito de Los Ángeles. Toda nuestra guía de negocios, programas de financiamiento, contratación, centro de aprendizaje, todo va a estar en español ahora, así que lo vamos a hacer. Y otra vez nomás los invitamos, quiero recordar, como dijo mi amiga, colega Beatriz, que ella y yo somos los que estamos haciendo estos programas de Conozca los Recursos del SBA. Hace clic aquí, se requiere registro. Hace clic en este link, lo van a llevar a Eventbrite. Y en Eventbrite, ustedes hacen su cuenta. Estos son eventos, son gratis. Se meten esto, hace regístrese aquí. Los invitamos a que nos acompañen la otra semana, que vamos a tener un evento mayo 11 y mayo 25. Ok, con eso vamos a empezar este programa que hablamos de los guía de negocios. Vamos a empezar con, para empezar, inicie su negocio en 10 pasos. Me voy a ir al guía de negocios. Aquí lo voy a ir acá abajo, en scroll down. Si me dejan. Y aquí dice, planifica tu negocio, ver la guía, inicia tu negocio en 10 pasos, ver la guía. Si usted lo vamos a ver y ustedes lo pueden ver a más a su tiempo en su propio hogar o su negocio. 10 pasos para iniciar su negocio. Comenzar un negocio implica planificar, tomar decisiones financieras clave y completar una serie de actividades legales. Desclase hacia abajo para conocer cada paso. Y vamos a ver los 10 pasos ahorita. El primer paso que practica, realizar estudios de mercado. La investigación del mercado le dirá si existe la oportunidad de convertir su idea en un negocio exitoso. Es una forma de recopilar información sobre clientes potenciales y empresas que ya operan en su área. Utilice esa información para encontrar una ventaja competitiva para su negocio. Eso es muy importante hacer eso. Les queremos enseñar este que donde dice esta caja cuadrada o a que dice aprende más. Si usted le hace clic a eso ahí adentro, le da más información sobre el tema. En este dice estudios de mercado y análisis de la competición. Y aquí está el contenido. Utilice la investigación de mercado para encontrar clientes. Utilice el análisis competitivo para encontrar una ventaja del mercado, tendencias y datos de pequeñas empresas gratis. Entonces, cuando usted hace clic, este contenido está aquí abajo. Aquí está ese tema. Aquí está, si sigue usted abajo, es mucha información, solo vamos a cubrir lo que usted puede seguir en su propio hogar. Estamos de que esta presentación le quiere enseñar. Usted puede regresar a esto. Utilice el análisis competitivo para encontrar una ventaja de mercado. Con eso voy a regresar al segundo paso. Hago clic de regreso. Y me lleva al segundo paso. Escribe tu plan de negocios. Este es un paso muy grande para esto. Su plan de negocios es la base de su negocio. Es una hoja de ruta sobre cómo estructurar, administrar y hacer crecer su negocio, su nuevo negocio. Lo usará para convencer a las personas de que trabajar con usted o invertir en su empresa es una opción inteligente. Aprenda más. Aquí, como les decimos, hay más información sobre este tema de que escribe tu plan de negocios. Tiene los planes de negocios, lo ayudan a administrar su negocio. Elija un formato de plan de negocios que funcione para usted. Como decimos, hay mucha información que usted puede seguir, pero aquí tiene todo usted a su disposición. Nomás le queremos enseñar dónde encuentra esta información usted. Seguimos al paso tercero, que dice, financia tu negocio. Otro paso muy importante. Su plan de negocios lo ayudará a determinar cuánto dinero necesitará para comenzar su negocio. Si no tiene esa cantidad a la mano, deberá obtener o pedir préstamo al capital. Afortunadamente, hay más formas que nunca de encontrar el capital que necesita. El SBA le puede ayudar. Vamos a platicar más sobre ese tema. Si usted necesita a capital para empezar su negocio,
o expandir o crecer su negocio. Como mira, hay más temas sobre este, en este contenido. Uno es determine cuánto financiamiento necesita, financie su negocio usted mismo con autofinanciamiento, obtener capital de riesgo de los inversores, utiliza el crowdfunding para financiar su negocio, tu negocio, obtener un préstamo para pequeñas empresas. Use Lender Match para encontrar prestamistas que ofrecen préstamos garantizados por la SBA, programas de inversión de la SBA. So, hay mucha información aquí, no podemos ir sobre todo porque es mucho, pero sabemos de que usted puede regresar a esta página que siempre está aquí, sba.gov, en español, y encontrar toda esta información. Seguimos al otro paso. Elige la ubicación de tu negocio. La ubicación de su negocio es una de las decisiones más importantes que tomará. Ya sé que está configurando un negocio físico o lanzando una tienda en línea, las decisiones que tome podrían afectar sus impuestos, requisitos legales e ingresos. So, depende de dónde va a poner su negocio. Esa información va a ser critical al aspecto a los impuestos, las licencias y permisos que necesitará. Todas las ciudades, todos los estados, todos los condados son diferentes. So, es muy importante investigar en dónde va a poner su negocio y esto le ayudará a usted. Investigue el mejor lugar para ubicar su negocio. Pueden averiguar los impuestos, los taxes de cada región. Aquí está la información para usted para mirar. Ordenanzas locales de zonificación. El paso 5. Elige una estructura empresarial. Estamos hablando de ahora de si va a ser LTD, una corporación, un LLC. Me imagino que conoce mucho de esas frases. La estructura legal que elija para su negocio afectará los requisitos de registro de su negocio, cuánto pague en impuestos y su responsabilidad personal. Aprenda más. Le damos más información sobre eso en este tema de contenido. Revisar las estructuras comerciales comunes, combinar diferentes estructuras empresariales, comparar estructuras comerciales. Y vamos a hablar en el futuro, en esta sesión, ¿cómo le podemos dar asistencia gratuita con nuestros resource partners, que son nuestros socios, que son funded by the SBA? Y les vamos a dar más información porque ellos le pueden ayudar a responder muchas de esas preguntas que usted puede leer aquí y hacerse familiarse con las estructuras. Pero si tiene preguntas más, que necesita más información, le vamos a dar información a cómo a encontrar esas respuestas. Con eso termino yo con los 5 pasos. A los últimos pasos lo va a platicar mi colega Beatriz. Beatriz, la plataforma es tuya. Como mencionó mi colega César, al escuchar esto y empezar a oír este programa, paso 1 a 5 a este momento, si yo estuviera pensando en abrir mi negocio, quizás algunos de ustedes ya tengan experiencia, pero algunos de ustedes quizás no la tengan todavía. Y en este momento, para una persona que no tiene mucha experiencia y que solamente tiene una pequeña idea, paso 1 a 5, ya en este momento ya estoy confundida y digo, no, mejor no, es mucho trabajo, yo no sé qué voy a hacer. Pero como mencionó César, manténganse con nosotros porque vamos a seguir los pasos, pero también les vamos a explicar que como él, César y yo, Beatriz, estamos aquí para apoyarlos y para mantenernos en comunicación con ustedes en los pasos que ustedes estén y la ayuda que ustedes necesitan. Pero aparte de César y yo, tenemos un equipo grandísimo de personas que les pueden ayudar. Por favor, manténganse con nosotros y mantengan esa idea de que si ustedes de verdad quieren y tienen esa idea de empezar su negocio, sí se puede. Se va a poder y aquí estamos para apoyarlos. Con eso, voy a continuar con los siguientes pasos, del 6 al 10. En el paso 6, para elegir el nombre de tu empresa, no es fácil elegir el nombre perfecto, querrá uno que refleje su marca y capture su espíritu. También querrá asegurarse de que otra persona no esté usando el nombre de su empresa. Eso es muy importante y haciendo clic en el Aprenda Más, aquí en el Aprenda Más, puede ver cómo puede encontrar el nombre comercial correcto con creatividad e investigación de mercado
una vez que haya elegido su nombre, debe protegerlo, registrarlo en las agencias adecuadas. En el contenido va a encontrar, registre el nombre de su empresa para protegerlo y en de las diferentes formas que usted puede hacer eso. Otra vez, es un paso grande, pero es algo que ustedes tienen que investigar, hacer su tarea. Cuando ya se convenzan de algún nombre, investigar a ver si otra persona, otro negocio no lo está usando en el momento y entonces registrarlo y protegerlo. Pero también hay mucha ayuda para eso. El próximo paso, que es el paso número 7, registrar su negocio. Una vez que haya elegido el nombre comercial perfecto, ya es hora de legalizarlo y proteger su marca. Si está haciendo negocios con un nombre diferente al suyo, deberá registrarse con el gobierno federal y quizás también con el gobierno de su estado. Aquí también hay información adicional, mucha información en el cómo registrar su negocio para convertirlo en una identidad legal distinta. Cómo y dónde necesita registrarse depende de la estructura de su negocio y la ubicación de su negocio. Y aquí ven el contenido, hay diferentes áreas donde usted puede ver más información acerca de este paso. Es un paso muy importante para su negocio. En el próximo paso, que es el paso número 8 de obtener identificaciones de impuestos federales y estatales, va a utilizar su número de identificación de empleador, su EIN número, para pasos importantes para iniciar y hacer crecer su negocio, como abrir una cuenta bancaria y pagar sus impuestos. Es como un número de seguro social para su empresa. Algunos estados, pero no todos, también requieren que obtenga una identificación fiscal. Este paso es uno de los pasos, todos los pasos son importantes, muchos, pero nosotros queremos compartir que haciendo todos estos pasos en el momento adecuado, ya sea al principio de que usted empiece su negocio, es muy importante. Les va a dar la estructura desde el principio a que usted haga lo que tiene que hacer bien desde el principio. Porque así los hábitos que ustedes empiezan o tengan como correr su negocio, esos hábitos los van a obtener o tener con ustedes desde el principio. Y es muy importante porque desafortunadamente tenemos personas que están haciendo negocios al momento, pero no tienen sus documentos en orden. Eso es muy, muy importante de que se concentren y toda esta información que parece información que no interesa mucho, no es no nos parece tan importante como actualmente estar corriendo nuestros negocios, nuestros productos, ponerlos al público. Estos son pasos que desafortunadamente todos tenemos que tomar si queremos tener un negocio exitoso. Sus números de identificación fiscal estatal y de identificación fiscal federal, también como conocidos, van a funcionar, como mencionamos, como su seguro social. Y es muy, muy importante que obtengan toda esta información y que se y registren con todas estas agencias para que ustedes otra vez puedan correr sus negocios en la forma mejor y que ustedes estén en una posición para llevar sus negocios al éxito. Y es lo que queremos compartir con ustedes. Esto los va a ayudar a que tengan un negocio exitoso y que puedan crecer su negocio en cualquier etapa de que ustedes estén o se encuentran. Por favor, tengan eso en mente, por favor. El próximo paso número 9, también solicitar licencias y permisos. Mantenga su negocio funcionando sin problema,
manteniendo el cumplimiento legal. Las licencias y permisos que necesita para su negocio varían según la industria, el estado, la ubicación y otros factores. Otra vez, toda esta información se les va a ayudar a conectarse en cómo pueden obtener la mayor asistencia en hacer estos pasos. Los solicitar sus licencias y permisos, la mayoría de los pequeños empresas necesitan una combinación de licencias y permisos. De las agencias federales y estatales, los requisitos y las tarifas varían según la actividad comerciales, la ubicación y las normas gubernamentales. Tenemos un ejemplo, licencias y permisos federales. Aquí pueden ver un ejemplo de diferentes clases de negocios o algunas clases de negocios. La actividad de negocios, la descripción y la agencia emisora que le puede ayudar a obtener sus permisos que usted necesita. Es mucha información y quizás aquí al momento no puedan encontrar su industria o su actividad de negocio, pero puede ver más a su tiempo, como mencionó César. Es mucha información y muchos links, muchos enlaces donde usted puede ver más información o buscar más información que se conecte con el producto o el servicio que usted esté, lo que usted esté trabajando. Próximo paso, que es uno de los más importantes, bueno, todos son importantes, pero para mí este es uno de los más importantes, porque cuando uno empieza su negocio o al momento tenga la idea, usted tiene que tener en mente de que es muy beneficial para usted tener su cuenta bancaria comercial. Es muy importante. Aparte de su cuenta personal, necesita su cuenta bancaria comercial porque quiere mantener sus ingresos separados para que usted en cualquier momento usted sepa dónde está, a qué punto está en su negocio. Es muy importante porque no quiere tener todo junto porque va a complicar las cosas en el futuro. Abrir una cuenta bancaria comercial. Una cuenta de cheques para pequeñas empresas puede ayudarlo a manejar sus asuntos legales, impositivos y cotidianos. La buena noticia es que es fácil configurar uno si tiene listos los registros y los documentos adecuados. Por eso estamos viendo paso a paso a lo que debe de hacer. Abra una cuenta comercial cuando esté listo para comenzar o aceptar o gastar dinero como su negocio. Una cuenta bancaria comercial lo va a ayudar a cumplir con la ley y estar protegido. También proporciona beneficios a sus clientes y empleados. Y aquí va a ver el contenido. Lo que me gusta aconsejar es que cuando tengan oportunidad, si todavía no han abierto su negocio, están en ese punto donde están pensando si lo van a hacer o no lo van a hacer, tomen oportunidad de conocer a su banco, de tratar de hacer una cita o conectarse con la persona en su banco o en el banco que quisiera, con el banco con quien quisiera trabajar su cuenta comercial para su negocio. Haga una cita en cuanto usted piense que es beneficial lo más pronto posible, si ya piensan abrir su negocio, para conocer a las personas que manejan estas cuentas bancarias. Es muy importante que lo conozcan, que ustedes establezcan esas relaciones con las personas que trabajan en los bancos, porque tener negocio lo va a poner en diferentes etapas. En etapa de empezar su negocio, quizás al futuro, de buscar asistencia financiera y quiere estar en esa posición donde lo conozcan. Eso es muy importante, establecer esas conexiones con su banco. Yo sé que en este momento es un poquito difícil con muchas instituciones que todavía están haciendo appointments,
pero en cuanto usted pueda, trate de conectarse con su banco local o con el banco con quien quiera hacer trabajar su negocio. Es muy importante. So, con eso le voy a pasar a César para que les explique más acerca de SBA 101. Gracias, Beatriz. Gracias por la gran presentación. Siempre aprendo yo todos los días. Y aquí al final tenemos tienda abierta. Felicidades. Y como ya dicen, se habla muy rápido eso, pero son unos pasos que tienen que ser muchos detalles. Y uno piensa que, ya piensa, oh my God, esto ya no es para mí, pero usted, estamos aquí para apoyarle y ahorita le vamos a enseñar los recursos que tiene usted como empresario que quiere empezar un negocio, los recursos que la SBA le ofrece, que son gratuitos para usted, la comunidad latina y de todos. Y vamos a hablar sobre esos dos recursos es ahorita. Aquí dice, necesita ayuda, tenga asesoramiento comercial gratuito. Encuentre consejeros. Nosotros le llamamos, en inglés se llaman Resource Partners. Las organizaciones que vamos a platicar ahorita son funded. El gobierno del SBA les da la capital para que ellos tengan las puertas abiertas. Así que por eso los servicios que ellos ofrecen son gratuitos para usted. Ya están cubiertos por los impuestos de cada uno de nosotros. Están pagados por los impuestos federales estas organizaciones. Entonces, para buscar, dice, asistencia local, los que tenemos aquí se llaman, vamos a buscar aquí. Ok, aquí dice, conozca los recursos federales de la SBA. La SBA ofrece una variedad de centros técnicos, oportunidades financieras, asistencia comercial y de exportación y programas de divulgación específicos para pequeñas empresas en todo el país. Aquí tenemos asistencia de contratación federal, acceso a la capital, acceso comercial y exportación, navegadores de la comunidad. Vamos a buscar los que buscamos. Aquí están el SBDC, los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas, SBDC, por sus siglas en inglés, brindan capacitación y asesoramiento empresarial. El otro es SCORE, Business Mentors, que la señorita Beatriz va a hablar. Y también tenemos alcance empresarial de veteranos, que ese vamos a tener un tema en la tercera semana. Aquí vamos a estar todos los jueves a las 2 este mes. Y en la tercera semana vamos a hablar del alcance empresarial para veteranos, personas que le sirvieron al país. Yo también soy el liaison para la oficina, yo soy un Navy veteran. Entonces, yo voy a platicar sobre eso también en esa semana. Y también vamos a hablar de centros de negocios para mujeres, que también vamos a dedicarles una sesión para eso. Pero hoy vamos a concentrarnos en el tema de SBDC, SBDC. Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas. Encuentra asistencia y asesoramiento en su área para iniciar, operar y hacer crecer su negocio. ¿Qué es un SBDC? Los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas brindan asesoramiento y capacitación a las pequeñas empresas, incluyendo el trabajo con la SBA para desarrollar y proporcionar herramientas informativas para apoyar la creación de empresas y la expansión de empresas existentes. ¿Cómo puede un SBDC ayudar a mi pequeña empresa? Puede preguntar usted. Los programas SBSA brindan asesoramiento comercial y asistencia técnica profesional, individualizada y de alta calidad a las pequeñas empresas existentes y a los emprendedores de etapa inicial. Los SBSA brindan asistencia para la resolución de problemas para ayudar a las pequeñas empresas a acceder al capital, desarrollar e intercambiar nuevas tecnologías y mejorar la planificación comercial, la estrategia, las operaciones, la gestión financiera, la administración de personal, el marketing, la asistencia para la exportación, las ventas y otras áreas necesarias para el crecimiento y la expansión de las pequeñas empresas. Mejora la gestión, aumento de productividad e innovación. Como mira, es un paquete muy grande, muchos temas que cubren. Después de esta, cuando al término de esta presentación, le vamos a enseñar cómo localizar estas SBDCs aquí en el condado de Los Ángeles. También cubrimos Ventura y Santa Bárbara, los condados de Ventura y Santa Bárbara.
Les vamos a enseñar exactamente sus websites, sus teléfonos, sus áreas donde están, para que ustedes puedan mirar y cómo, y les ayudan en español también y en otros idiomas. Vamos a enseñar exactamente cómo encontrarlos. Con eso vamos a seguir al otro, socio que tenemos, que son los Score Business Mentor, que Ms. Beatriz va a platicar. Estudia la plataforma, Beatriz. Muchas gracias, César. Como mencionó el señor César, los Centros de Desarrollo Económico son un gran recurso para todos ustedes y él le va a repasar al final cómo se pueden conectar con estos Centros de Desarrollo Económico. Y otra vez mencionó que estos servicios son gratuitos. Son gratis, decimos siempre, estos servicios son gratis, tomen ventaja de ellos. En el futuro tenemos que pensar que todos ustedes van a ser, si quieren, exitosos empresarios, pero al momento de cualquier persona iniciar o empezar, la mayoría de las personas que están empezando un negocio no tenemos mucho dinero. So, tenemos que usar los recursos que están disponibles para nosotros, especialmente si son gratuitos, y tomen ventaja de estos servicios que ya hemos pagado todos con nuestros dinero de impuestos, como ellos corren con asistencia del gobierno federal, los SBDCs con la asistencia del gobierno federal y estatal, y este otro recurso que es SCORE, completamente es, corre con asistencia del gobierno federal. SCORE es una organización de personas que dan de su tiempo voluntariamente. A ellos no se les paga ni un centavo por los servicios que ellos prestan. Todos estos mentors, consejeros, han tenido sus negocios exitosos. Muchos de ellos ya están retirados, pero muchos de ellos todavía están corriendo sus negocios individualmente, independientemente. Todavía tienen uno, dos o tres negocios que ellos están manejando y son dueños de esos negocios. Entonces, tienen mucha, mucha experiencia en cómo se les puede ayudar. Tienen experiencia en diferentes industrias y casi cualquier clase de negocio que una persona quiera empezar, puede encontrar un mentor que tenga esa experiencia. SCORE es una de las redes más grandes de mentores, de negocios, expertos y voluntarios que se dedican a ayudar a las pequeñas empresas a planificar, lanzar, administrar y crecer su negocio. De los pasos que mencionó el señor César, el business plan, su plan de negocios, muchas personas se preguntan, ¿y para qué necesito un plan de negocios si yo sé lo que yo quiero hacer? Y esas son llamadas que nos entran todos los días. Quiero un préstamo. ¿Tienes un plan de negocios? Sí, está en mi mente, está en mi cabeza. No. Tienes que tener un plan de negocios que puedas presentar a personas con quien quizás quieran invertir en tu negocio o quizás a prestamistas en el futuro. Entonces, es muy importante. Y estos mentors le pueden ayudar a hacer su plan de negocios mejor, llevarlo a un nivel que esté mejor para que refleje sus ideas acerca de su negocio. No le van a crear su business plan a usted, pero le van a ayudar con lo que usted ya tenga. Eso es muy importante que sepan que pueden obtener toda esta ayuda con los mentors. Y una de las... Tenemos, como mencionó César, los SBDC, Centros de Desarrollo Económico, se encuentran en diferentes lugares. Los mentors de SCORE, tenemos diferentes organizaciones o centros donde están localizados y él les va a explicar cómo se les pueden encontrar. Pero nosotros, yo soy el enlace o su conexión con los mentors. Cualquier pregunta que tengan también con los Centros de Desarrollo Económico, se dirigen también con nuestra organización, pero se les va a enseñar cómo ustedes pueden buscar y obtener esa información y mucha, mucha más información
acerca de los centros de desarrollo económico y acerca de nuestros mentors, que quizás no sepan, pero es una información, no se podría pagar, no tendríamos el dinero para pagarles a estas personas todos los servicios y recursos con que nos pueden ayudar. So, con eso vamos a explicarles más en cómo se puede localizar esta información. Gracias, Beatriz. Entonces, ahora tenemos un cierto tiempo que tenemos que cubrir toda esta información, por eso es mucha información, pero les queremos enseñar los sitios donde encuentran todos estos recursos que son gratuitos. No sé si cubrí al principio, pero el website donde nos metimos aquí, lo quiero enseñar, es www.sba.gov/invertida-LA. Si usted va a ese site, va a llegar a la website del Distrito de Los Ángeles y aquí lo pone en español. Entonces, tiene todo, ahí pueden toda la información que nosotros platicamos, el guía de negocios y cómo encontrar ayuda. Ahora les quiero enseñar otro website donde encontrar los SBDCs. Ellos tienen un website que se llama smallbizla.org. Small Biz es smallbizla.org. Ahí va a encontrar todos, aquí dice America's SBDC California. Aquí están sobre ellos, sus servicios, sus localidades. Yo me quiero concentrar en enseñarles las localidades para que usted sepa cómo encontrarles el más cercano a usted en el condado de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara. So, cuando usted va aquí abajo, va a decir las localidades, nomás mueve su pantalla para abajo. Aquí tenemos el primero, Long Beach, que se encuentra cubriendo lo que es The Gateway Cities. Vamos a empezar con SBDC de College of the Canyons. Northern Los Angeles County dice que cubre el norte de Los Angeles County. Aquí está su información, está en Santa Clarita, su número de teléfono, el nombre del director, su website. Le ayudan uno en español, en armenio, en alemán, en Greek y hasta en American Sign Language. El centro de negocios que se encuentra en César Chávez, Los Ángeles, está el teléfono 800-794-1402. Claudia Shah es el advisor there. Ahí en español les pueden ayudar. Está el SBDC que se encuentra en Ventura County, que ellos ayudan Ventura y Orange County. Aquí dice asistencia en Santa Bárbara y Ventura County. Están en Camarillo. Aquí está el teléfono, su website. Les pueden ayudar en español, alemán, francés, cantonés y tagalog. Está también el SBDC del Camino. Están en la ciudad de Hawthorne. Ayudan el South Bay. También ayudan en español, aquí en el idioma en español. Está el SBDC de Long Beach, que ayuda a los Long Beach y Gateway Cities, que es Huntington Park, South Gate, todo lo que es a la par de 710, se llaman los Gateway Cities. Ayudan en español también. Aquí está su dirección y su teléfono. Tenemos el SBDC de Pacific Coast, que se encuentra en Los Ángeles, en the Wilshire. Ellos lo pueden ayudar en español, en francés, árabe y hebreo. Su número y su dirección. El último, aquí está también el de Pasadena College, City College, SBDC. Se encuentran en Pasadena, ayudan al Northern San Gabriel, ayudan en español y en italiano. Y el último, el University of Laverne, están en Laverne, ayudan al San Gabriel Valley. So, deben de tener uno localmente cerca si están aquí en el condado de Los Ángeles, Ventura o Santa Bárbara. Y ahí está toda su información. Y ahorita vamos a enseñarle cómo encontrar un Score Mentor y la señorita Beatriz les ayudará. Beatriz. Aquí pueden ver el sitio para Score y pueden ver aquí cómo... ¿puedes traducir esto en español, César, por favor? Sí, sí, no se puede, no está bien. Sí, se puede. Aquí está, arriba se dice translate y se dice el idioma. En español lo voy a cambiar.
Ya. Perfecto, perfecto. Aquí pueden ver donde pueden oprimir aquí y encontrar un mentor. O si para personas que están interesadas en convertirse en un mentor, también aquí pueden encontrar esa información. Pero lo que quiero compartir con ustedes, aparte de demostrarles dónde están localizados, porque aquí van a ver dónde están localizados, ustedes pueden buscar un mentor con su industria, dependiendo dónde están localizados, pero pueden buscar un mentor, aquí pueden ver, con el idioma, el área que ellos tengan de experiencia, en la industria que ustedes quieran empezar su negocio, que tengan ellos experiencia, y pueden ver su biography, toda la información acerca de ellos. Y lo bueno es que pueden buscar información o tener una cita con ellos por correo electrónico. Ahorita no están en persona, pero también hay diferentes formas en cómo ustedes se pueden comunicar con ellos. Aquí está el bio, como por ejemplo esta señorita Leslie Rogers. Aquí está cómo le puede ayudar, su área de lo que se especializan y su experiencia industrial. Entonces, se pueden comunicar correo electrónico, en persona ahorita, desafortunadamente todavía no, por teléfono o por video. So, si encuentran, por ejemplo, un mentor que se encuentre en New York, en Nueva York, o en Florida, en diferentes estados, pero que ustedes sientan que tienen esa conexión con ese mentor, pueden hacer esa cita y se pueden tener una presentación por video. Pero es casi lo mismo de estar en persona, pero pueden compartir toda esa valiosa información con ustedes. Este servicio, por ejemplo, el condado de Ventura tiene un SCORE chapter, tenemos uno en Long Beach, en la ciudad de Long Beach, tenemos uno en Santa Bárbara, tenemos nuestro centro en Los Ángeles, pero tenemos SCORE chapters en diferentes lugares, en las áreas locales de nosotros, pero otra vez les quiero recalcar que pueden encontrar un mentor en cualquier lugar en diferentes estados, dependiendo que haya, que ustedes sientan que tienen esa conexión o ese mentor tenga experiencia para trabajar con ustedes. Tomen ventaja de estos recursos que han estado con nosotros por muchos, muchos años. El grupo de Ventura está celebrando sus 50 años. Tienen 50 años asistiendo a la comunidad de Ventura y asistiendo a diferentes personas en diferentes áreas. So pueden buscar aquí, ya les explicamos, pero tomen ventaja. Y también tienen un template, no estoy segura cómo se dice eso en español, pero tienen un formulario que pueden ustedes usar para hacer su business plan. So, con ese template, ustedes lo pueden usar para empezar su business plan. Ahí les van a hacer preguntas básicas donde ustedes pueden ver, por ejemplo, un format a cómo pueden desarrollar su plan de negocios. Y también tienen un template, un formulario para sus finanzas. So, hay mucha, mucha información que ustedes pueden obtener con el sitio de SCORE. Otra vez, soy el enlace y para conectarlos con SCORE, con los SBDCs. Por favor, no sean tímidos y acérquense con nosotros si necesitan más ayuda en conectarse con estos centros. Aquí les demostramos ya cómo ustedes pueden. Pero si necesitan información adicional, por favor, comuníquense con nosotros.
La biblioteca ha sido muy amable en que van a compartir los diferentes enlaces con ustedes. Yo creo que al final de la presentación ustedes van a ver los diferentes enlaces en cómo se pueden conectar con las diferentes áreas que hemos mencionado. Otra vez, es mucha información, pero sepan que hay ayuda y estamos aquí para apoyarlos. Muchas gracias. Gracias a todos. Y con eso ya pasó el tiempo necesario, solo regresamos a la plataforma de la biblioteca. Gracias por acompañarnos hoy para la presentación. Gracias. Ok, muchas gracias, César y Beatriz. Y déjenme ver si hay preguntas, porque se me hace que vi una. Ok, este es de JC Uribe, que dice, ¿cuál es la website otra vez? Y se me hace que la dijo César, pero la pusimos, la vamos a poner como en un banner. Ahí está. So, si me hace que esa es la correcta, sí. Ok, perfecta. So, ahí está, otra vez, toda la información que necesiten, por favor, vayan a la website que nos dio César. A ver, déjenme ver qué otras preguntas han entrado. Ok, aquí hay una. La primera es, ¿puedo obtener un préstamo de la SBA para iniciar mi negocio? No sé quién quiera tomar la pregunta. Ok, para obtener un préstamo para iniciar su negocio, otra vez, no es imposible que ustedes obtengan un préstamo para iniciar su negocio, pero sí es demasiado, es un poco difícil, porque dependiendo en la experiencia que ustedes tengan en la industria en que ustedes quieren empezar su negocio, si tienen años de experiencia, les va a ayudar. Entonces, también teniendo un buen plan de negocios donde puedan convencer a los prestamistas que trabajan con el SBA, porque SBA no da préstamos directos, solamente para disaster. Para los desastres es cuando SBA otorga esos préstamos directamente. Pero usualmente SBA, la Administración de Pequeños Negocios, trabajamos con prestamistas y las personas que quieren obtener esos préstamos tienen básicamente que convencer al prestamista que usted es un buen candidato para ese préstamo. Lo que SBA hace es que le garantiza al prestamista el préstamo. Si un prestamista otorga un préstamo a una persona, la SBA le está dando ese respaldo. So, la SBA y el prestamista tienen que ver que va a ser un buen candidato y que va a saber cómo usar ese dinero, estar seguro de lo que se va a reflejar en su plan de negocios, cuánto dinero va a necesitar, cómo lo va a utilizar y cómo lo va a pagar. Eso es muy importante, su business plan, su plan de negocios, que sea lo más fuerte posible y que pongan mucha atención a eso. Y también que ustedes tengan fondos, no solamente estén buscando dinero del gobierno para empezar su negocio, sino que ustedes también tengan fondos que van a ayudar a su negocio. Están ustedes también tomando ese riesgo porque ustedes están seguros de que su negocio va a tener éxito. So, otra vez, no es imposible, pero es un poco difícil. Pero sí se puede si están bien preparados. Sí, y eso es lo más importante, estar bien preparados para cuando vayan a hacer o pedir un préstamo para su negocio. Gracias, Beatriz. Y veo que hay otra pregunta de JC Uribe, que dice, y esta es para la biblioteca, esta la voy a hacer yo. ¿Dónde puedo ver este programa? Son todos los programas, incluyendo este, van a estar en la página de la biblioteca digital, que es el YouTube channel de la biblioteca. So, otra vez, este programa y todos los siguientes
del SBA van a estar en la biblioteca, en la página de la biblioteca. Okay, gracias, Uribe. JC Uribe. a ver qué más hay. Ok, la segunda pregunta. ¿Cómo sé que mi empresa es una pequeña empresa? Es un poquito detallado, pero si entra a la página de SBA y pone size standards o estándares de tamaño, le va a llevar a una size standards. Si pone size standards, lo va a llevar a un sitio donde salen unas tablas, documentos, y ahí va a haber diferentes industrias. Y para buscar su industria necesita saber lo que es su NAICS code. NAICS code. Entonces, ese es un código, como un ID para diferentes industrias. Y básicamente, si usted está en un negocio de ese manufacturing, entonces que como por ejemplo, trabajan con comida y es manufacturing, hacen un producto, es número de empleados. Y si es menos del número de que está en la lista, entonces se califica como un negocio pequeño. Si es non-manufacturing, es dinero que trabajan al año, lo que ganan en un año. So es mucha, mucha información, pero otra vez los nuestros compañeros de recursos, los SBDCs, SCORE, les pueden ayudar. También comunicándose con nosotros a nuestra página, que es lado@sba.gov. Ahí se pueden comunicar con nuestra oficina y nosotros les contestamos y les ayudamos, pero el proceso es un poquito, no es difícil, es que uno no está impuesto a esto, pero ahí estamos para ayudarlos y para guiarlos. ¿Ok? Y también quiero decir, gracias Beatriz, también quiero decir que en la biblioteca, las bibliotecarias le pueden ayudar con ese código del NAICS. Sabemos cómo buscarlo, si tienen preguntas en los pasos y no saben dónde empezar, también pueden ir a las bibliotecas y les podemos dar los mismos recursos que que César y Beatriz nos han dado ahora. Les podemos decir que vayan a estas organizaciones. Pero para empezar, si no están seguros, porque hay mucha información ahorita que se ha dado, por favor, no se olviden de las bibliotecas. Nomás quiero decir eso. Sí, muchas gracias. Siempre las bibliotecas, agradecemos tanto el apoyo que nos brindan en diferentes áreas y que nos den esta oportunidad. César, como yo, estamos muy agradecidos. Okay, gracias a todos. Y antes que terminemos, nomás quiero decir que vamos a compartir ahorita los websites que yo hablé. Si vamos, pueden poner el website del SCORE para encontrar un mentor en SCORE. Ya saben que pueden ponerlo en español, cambiar la pantalla en español. También el SBDC que se llama www.smallbizla.org. Vamos a poner ese website. Ese es donde pueden encontrar los recursos de la SBDC que son gratuitos. Y también el email de nosotros en el distrito, en Los Angeles District Office, el distrito, que es lado@sba.gov. Su servidor César Estrada, mi colega Beatriz Deves, por favor, denos la oportunidad de ayudarlos. Mándenos un correo, ponga atención Beatriz, atención César, digan que atendieron esta presentación, déjenos ayudarlos, aquí estamos para servirlos, estamos para ustedes. So, mándenos el correo, no tiene que ser ahorita, tal vez en 2-3 meses, dicen... Oh, yo atendí esa, ¿qué estaba diciendo el señor? ¿Saben qué? Voy a llamarlo ahorita y nosotros vamos a estar aquí. El ATO vamos a responderle. So, por favor, comuniquen con nosotros. Y si llaman y dejan el mensaje en español, nuestro teléfono, su servidor, yo soy el que respondo las llamadas en español, también les voy a llamar, le traté de ayudar a lo mejor posible. Yo sé que el tiempo se está yendo, gracias por atender y recuérdense,
los próximos jueves a las 12 estaremos aquí con más información sobre diferentes temas. Poquito por poquito vamos llevando. Muchas gracias a todos. Gracias, Caroline, Lizette, Michelle. Gracias a todos ustedes por ayudarnos y darnos esta oportunidad. Un muy buen día. Ok. So, bye, César. Bye. Cris, muchas gracias. Ok, ahora ya estamos al final. Otra vez, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde. Nomás les quiero hablar un poco sobre los otros programas que la biblioteca tiene en su página digital. Los siguientes programas para el mes de mayo son el financiamiento de SBA el 12 de mayo, recursos gratuitos para veteranos empresarios el 19 de mayo, y recursos gratuitos para mujeres empresarias el 26 de mayo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos para los siguientes programas. Tengan un feliz día del 5 de mayo. Adiós. Bye, gracias.